¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues bueno, aquí desde mi pequeña mesa de trabajo vamos a hacer el día de hoy un custom. En esta figura de Ninja Warriors, que realmente su cabeza no sé si sea la de él, pero nos va a servir mucho para hacer un dragón de Galaxy Warrior. El procedimiento pues va a ser muy sencillo. Vamos a respetar aquí su boca para no romper el plástico y abrirlo y perder la pieza. Le vamos a incrustar sus cuernos, los dos que lleva a los lados y el del frente. Y aquí en el cuerpo vamos a hacer su pechera. Aquí no va a haber ninguna modificación. Vamos a crear aquí sí su cinturón, lo más parecido. Y le vamos a hacer sus botas. Y bueno, pues aquí inicia este pequeño custom. Esperemos nos vaya muy bien. Bueno, pues aquí ya le instalé lo que van a ser la base de sus cuernos. Y con unos clips y calorcito los insertamos. Le vamos a reparar su cabeza. Iba a decir repellar, pero es una palabra diferente. Bueno, aquí está. Entonces, paso uno, la cabeza trabajando. Bueno, aquí está el primer resultado. Un molde, su cabeza por encima. Hay que darle al final su detallado, su pulida. Pero ahí va, tomando forma. Veamos cómo termina este muchachón. Adiós. Bueno, pues ya pasaron unas horitas de que hice el moldeo de la cabeza. Este es el resultado. Le voy a dar un poquito más de detalle. No mucho, porque también me gusta que se vea burdo la figura. Y le vamos a dar una pintadilla para irle dando forma a este muchachón. Vamos a darle aquí unos primeras pintaditas. Voy a tener que rebajar la pintura porque le veo algo de grumo. Bueno, ahí empezamos ahorita. Bueno, pues aquí ya apliqué una muy mala capa de rojo, pero es para ir fondeando. Miren cómo va quedando ahí el rostro de este dragón. Ahí va. Ahí va quedando. Bueno, amigos, pues ahora vamos a darle un trabajito de pulir esta zona donde tiene aquí como estas hojas. Se lo voy a quitar con un drill que me robé de mi esposa para sus uñas, y le voy a hacer el surco para poder montar un cinturón más parecido a la figura. Solamente, como les comenté, está así rojo raro porque le di una capita para ver cómo fijaba la pintura y quedó bien. Entonces, las siguientes capas no tenemos problemas de que se nos vengan encima. Entonces, le voy a limar todo esto y les muestro cómo queda ya limado y posteriormente cómo queda ya con su cinturón hecho. Aquí estamos ya quitando. A ver, miren, este drill nos sirve muy bien. Ahorita se me mueve porque lo estoy sujetando, pero con este drill lo vamos a ir quitando. Ay, perdón, se lo dejo. Todo esto que nos sobra para dejarlo liso y poder hacer el cinturón sin que se vea muy, ¿cómo se llama? Sin que se vea muy falso, muy encimado todo. Bueno, ahorita no lo puedo agarrar, pero así es el procedimiento y así va quedando. Listo, pues ya borré aquí las hojas que tenía y nada más voy a pulir estos detallitos ya al momento de pintar. Y sobre esta parte que quedó lisa, pues vamos a hacer el cinturón como les había comentado. Entonces ahí va tomando forma este dragón. Listo, ahí está el cinturón ya. Ahorita le vamos a dar su detallada, pero pues ya suplantó a las hojitas que todavía esta figura. Sigamos. Uy, vamos a ver.
sí se ve la diferencia del tono. Es que manejar la cámara y esto a la vez no es lo mío. Sí, ¿qué hacen? Ya le puse aquí el pecho y cambió bastante, entonces se va viendo muy bien. Hay que diluir de las líneas, ya saben. Bueno, ahí seguimos. Listo, ya quedó la primer capa de pintura. Vamos a ver cómo se ve. Sus botitas de pitufo, su cintura, cuerpo completo. Y ahí está. La verdad se ve muy bien. Muy, muy bien. Vamos a seguir dando retoques. Vamos a seguir retocando algunas zonas. Pero en general se ve muy bien. Falta pintar sus cuernos, sus ojos, hacer su pechera. Y listo, pero ahí quedó. Bien. Listo, ahí quedó el pintado. Vamos a hacer nada más ahorita los dientes y la pechera y trabajo terminado. Les muestro la espalda. Tiene unos detallitos que no he visto. Bueno, ahorita los corregimos.